Hola, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a las conversaciones que nos quitan el sueño. Bienvenidos a Un Café Especial. Hoy, el tema que nos trasnocha es nada más y nada menos que la piratería. ¿Ustedes han pirateado o copiado de manera ilegal películas, libros, software? Ahí les dejo esa inquietud y mientras tanto yo voy a hablar con Sandra Palacio, nuestra barista invitada, de un tema y de un café que no se puede ni piratear ni copiar. Muy buenas noches, Sandra, bienvenida a Un Café Especial y cuéntanos qué café nos vas a servir hoy. Buenas noches, Sarita. Hoy te tengo un café del municipio de Santa Rosa, cultivado a 1800 metros sobre el nivel del mar. Tiene unas notas a uva, a cereza, un residual dulce, acidez cítrica y estoy segura que te va a encantar. Una pregunta. ¿Qué son las notas y cuál es la diferencia con el residual? Mejor dicho, ¿yo cómo siento las notas y cómo siento el residual? Bueno, las notas son sabores o incluso pues olores, fragancias que tú puedes percibir en el café que se asemejan a, cuando yo te digo uva, yo te digo cereza, es algo que te recuerda a la cereza o te recuerda a la uva. Y el residual es cuando tú te tomas algo y te queda ese recuerdo o ese sabor de lo que te acabas de tomar. Listo, entonces voy a ver el residual de cereza y de uva, me voy a concentrar en eso, pues el sabor. Las el notas. Sabor, sí, porque el residual es dulce. Listo, me voy a concentrar en eso. Muchas gracias, Sandra. Y como les venía diciendo, el tema hoy en Un Café Especial es nada más y nada menos que la piratería. Y yo les hice una pregunta. ¿Ustedes han pirateado algo? Y esa pregunta se las tengo hoy a mis compañeras. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? La pregunta, ¿ustedes qué han pirateado? Yo he participado. He visto películas piratas. ¿Y por qué has visto películas piratas? Porque me he hecho una justificación filosófica más o menos inventada y yo he dicho a esas empresas tan grandes, a esas productoras de Estados Unidos, ¿qué se les va a hacer que yo vea más, una película más, una película menos? Eso no aporta. Pero no pasa de ahí, porque prefiero ir a cine y, por ejemplo, en tema de libros, no, porque amo los libros y eso sí los respeto impresionante, eso sí no los... Yo creo que ahí hay un gran problema y es que como se empieza a volver algo común, uno lo deja de ver grave. Pero no deja de ser un delito, no deja de ser algo que va en contra de lo correcto. Anel, estás robando. Y vos, a propósito de eso, ¿has pirateado algo? ¿Pirateas algo? Pirateado. Me he mejorado. me rehabilité. ¿Y qué has pirateado, Ana? Había pirateado precisamente eso, pues películas que uno cogía sin autorización en internet, pero pues... Es que es como ponerse también en el papel del que hace el producto, o sea, el artista o el escritor o el productor, estás dejando de valorar su trabajo. O sea, estás diciendo, no vale nada lo que tú hiciste. No, yo sí le he faltado a Bill Gates. No me siento mal por eso. Pero fundamentalmente a mí personalmente me pasa que me da pereza, por ejemplo, ir a descargar películas, buscar las direcciones donde se puede, entonces suelo pagar porque me da pereza lo otro, pero siento que con la piratería hay un asunto y es que uno no se siente que le esté haciendo daño a nadie cuando uno piratea. Entonces, pues ahí pues hay un límite moral y un asunto como de, sí, como de ética y también de legalidad, pues muy complejo, porque pues Bill Gates estará sí. Muy triste. No, yo sí, realmente, desde lo que es películas, pasando por libros, aunque me duele un poquito más, pero en la universidad yo sí fotocopié mucho libro. Yo creo que más Morgan, por pues, sí, más o menos. Y por un tema en la universidad de ahorro, pues es que esta plata que le estoy invirtiendo a este libro me la gasto en, y empiezo a pensar en otras cosas, y los software, pues que realmente en muchas casas se ve que nadie tiene pues el software pues original. Entonces yo sí me considero un poquito más pirata que el resto de la mesa. Pues yo voy viendo como que tenemos una, muy rápido, por una primera conclusión, y es que todas... Hemos hecho parte, me incluyo, sí, del círculo pirata, pero buscamos un motivo o una excusa para disminuir el daño. Es decir, o ni siquiera lo hemos hecho consciente. O ¿ya? Consciente, pues eso no le hace daño pasa a nadie. Ahora, yo les voy a leer, para no equivocarme, la definición de piratería, para que empecemos a hablar del tema. Hay una primera que dice, una infracción de derechos de autor, infracción de copyright o violación de copyright, es un uso no autorizado o prohibido, de obras cubiertas por las leyes de derechos de autor, como el derecho de copia, de reproducción o el de hacer obras derivadas. Uno segundo,
También es habitual el uso del término piratería, a menudo de forma peyorativa, para referirse a las copias de obras sin el consentimiento del titular de los derechos de autor. Es básicamente lo mismo. Estábamos hablando de piratería en software, en libros, en música. Ustedes, ¿cuál es la primera causa o por qué uno piratea algo? Pues, ¿por qué se les ocurre que a uno se le ocurra acceder a la piratería? Yo quiero decir algo, Sarita. Cuando lees esa definición, dices por ahí que para algunos es un término peyorativo, piratería. Y esas personas que dicen que esa no debe ser la definición, argumentan lo siguiente, ellos dicen más o menos lo que nosotros estamos pensando. A diferencia de lo que los economistas dicen, por ejemplo, con los bienes rivales, es decir, si yo robo un libro, si yo robo, por ejemplo, un piano o esta mesa, le estoy haciendo daño a alguien porque estoy privando de su disfrute a su titular, no pasa lo mismo con los derechos de autor o con las obras literarias y artísticas porque no estoy privando a su titular del disfrute de su obra, ¿cierto? Sin embargo, si uno se pone a analizar un poquito más ese término, ve que no hay tal y que sí puede ser un término correcto hablar de piratería como sinónimo de robo, porque esa persona que escribió la obra o que realizó la obra artística o literaria debe tener una retribución económica por eso. Y si yo no contribuyo a esa retribución porque utilizo la piratería, pues entonces estoy privando de un bien a esa persona. Entonces, entendemos que es pues, un delito, bajo el, pues, sí, estamos haciendo un daño a una persona. Sí. Entendemos que estamos haciendo un daño. Mi pregunta, y te la empiezo a hacer a ti, dime, Julieta, ¿por qué la piratería? ¿Por qué el auge de la piratería? Si pudiéramos hablar de eso, ¿por qué yo accedo a comprar algo pirata? Primero porque hay una, para mí, las personas no tienen muy claro en su cabeza que la piratería afecta unos bienes jurídicos muy importantes. Segundo, por la idiosincrasia. Es mejor pagar lo que vale poco, lo que no vale nada. Y esa lucha contra lo que es gratis es muy difícil de llevar, ¿cierto? A menos que desde pequeño a uno le enseñen los valores de la lealtad, del civismo y demás, es muy difícil que nosotros ya grandes, digamos, prefiero pagar por algo que es gratis. Es va con la naturaleza misma, pienso yo. Entonces yo pienso que por ahí. Y otro término, y ese sí quizá, pues uno nunca lo piensa, pero el acceso a veces a las obras artísticas es, y literarias y demás es muy restringido. Por ejemplo, acceso en bibliotecas a todo el material que uno quisiera y entonces a veces pues, es más fácil acceder a través de la piratería. Cata, vos estás diciendo que la pereza, que por pereza no accedes, pero ¿por qué has...? Por pereza, no me sé los uTorrents y los Cuevanas y que hay que instalar no sé qué cosa... Pero yo creo que hay una palabra que dice Julieta que es muy importante y es la del acceso. Y yo creo que es momento, yo no sé si sea momento, pero lo voy a hacer, de introducir el debate sobre el acceso en épocas de cultura compartida. Entonces, yo pienso que el término piratería es muy fácil de definir y uno hasta logra sentirse culpable, pues yo creo que yo me estoy sintiendo así culpable de un poquito en este momento. Empezaste. Cuando uno ve materialmente, o sea, cuando uno ve al fulano que está vendiendo en la calle CDs con copias, malas copias de películas originales, pues, o sea, está haciendo un usufructo comercial de una obra que no le pertenece y por la cual no tiene derecho de obtener ingresos. Pero cuando uno está ya en el escenario digital, en el escenario en el que se comparte el conocimiento, se accede democráticamente al conocimiento, al libro, a la conferencia, a la presentación, a la fotografía. Entonces yo creo que ahí ya es importante empezar a introducir conceptos como la cultura libre y una cosa que es el copyleft en contraposición al copyright. Entonces yo creo que ya empieza uno a entrar en terrenos muy blandos donde la ley se queda corta. Exacto. Sí, yo ahí creo, pues, hablando un poquito de lo que decía Julieta, el tema va a la cultura, ¿cierto? Aquí, y sobre todo el paisa, por darnos un poquito, pues, de rejo, el vivo vive del bobo, y
basándonos en la necesidad que tienen las personas, sea económica o sea por accesibilidad o cualquiera sea la necesidad, pues hay quien se aproveche de eso, ¿cierto? Y hay quien no lo dé gratis o no lo dé a un precio mucho menor. Entonces el tema cultural creo que especialmente acá en Medellín y en Antioquia tiene una connotación bastante importante en ese tema. Pero yo creo que independiente de cuál sea la causa, accesibilidad, los altos costos, la pereza, el desconocimiento, no deja de ser el gran delito que es la piratería, o sea, el robo. O sea, moralmente estamos haciendo algo inadecuado, estamos legalmente. Faltando, no, moral pero, y legalmente estamos no faltando a esto. Pero todo el mundo considera que eso es... Pero es que no lo el hecho de que no lo consideren no lo libra de ser un delito. No, porque pero es que mira, tú te empiezas a hacer como un lavado mental de no es tan grave. Pero no, mira, yo te digo porque el debate no es tan sencillo ahora. O sea, legalmente sí, la piratería es una infracción a los derechos de autor, sí. ¿Cierto? Pero... Si uno lo analiza, el debate académico que se presenta hoy en día es que al lado del derecho de autor hay una corriente de pensamiento que dice hay un derecho a la copia, porque copiar e imitar es un acto de la naturaleza humana y el acceso a la cultura y al conocimiento y una cantidad de cosas, debería ese derecho a la copia elevarse también como un derecho humano a la misma categoría de los derechos de autor, sí, y no ser divergentes y tratar de consolidarlos. O sea, ya el debate se fue a otro nivel, o sea, ya no es tan claro. El derecho a esa información o a esa copia, pero sin que genere un rendimiento económico para la persona que lo está copiando, o sea, que sea netamente por el disfrute del libro o de la película. Pero cuando ya se presenta entonces la reproducción, venta, distribución, eso sí ya tiene una connotación totalmente diferente. Yo voy a poner ahí un stop, como a congelar estos temas, a congelar el tema de la cultura digital, el tema de la ley. Estábamos hablando de por qué se producía la piratería o por qué la avalábamos en cierto momento. Eso es un tema sobre el que hemos vuelto, Julieta ha hablado, Catalina habló, todas hemos hablado del tema. O sea, un tema cultural. Si nos vamos para Europa, los niveles de piratería no son tan altos, pues no... Y en algunos países incluso escaso, y estaba leyendo, hablamos de la piratería, la hablamos en muchas esferas, pues ahorita hablamos de software, de piratería en el uso de transporte público, etcétera, y había un dato que a mí me sorprendió bastante, y decía que en Canadá no hay personas en los metros, pues en el transporte público que te reciban o que vigilen que tú pagues, pero el mayor público que no paga, es decir, que piratea transporte, es el público latino. Es una realidad que duele mucho. Un dato que lo hace más preocupante. Me estaba pues como también informando sobre el tema y en el mundo un 35% de la economía está afectada por la piratería, un 35%. Y Latinoamérica aporta un 66% de ese 35%. Así las cosas, con ese dato que además nos da Ana, ¿ustedes creen que los latinos pues que esta parte del globo es culturalmente propensa a la piratería en contraposición con otras esferas? Tenemos sí. Una condición cultural e histórica que nos hace pues como pertenecer o acceder más fácil a la piratería. Y si es así, ¿por qué? Pues porque somos tan propensos. Yo creo que arrancaríamos de un tema de educación. Pues el tema cultural y educativo va totalmente ligado y complementando un poquito las cifras que decía Ana María, pues la cifra de Colombia... Es el segundo país en Latinoamérica con menor grado de piratería, pero estamos hablando de un 52%, 53%, o sea, es una cifra supremamente alta y nosotros decimos, no, pero es que somos el segundo país en Latinoamérica. Y vamos al primer país y llega casi al 80%, ¿cierto? Y es Argentina. Entonces, ¿contra quién nos estamos comparando? Entonces, vamos y nos comparamos fuera de Latinoamérica, porque aquí no tenemos realmente un referente que nos rete a acabar con esta ilegalidad. Y el reto a acabar con esta ilegalidad es cómo combatirlo de una manera fácil de darle ese servicio o ese producto a las personas. Entonces empezamos el tema de cómo ponerle la música legalmente a las personas o los libros de maneras más asequibles o que no les dé pereza ir a buscar, que conozcan cómo llegar a esa información. No, yo creo que nos da para otra media hora. Dame un momentico, Ana. Mientras tanto, vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos en un café especial con el tema que hoy nos trasnocha, la piratería. ¿Y ustedes han pirateado algo? ¿Por qué? Cuéntenos en nuestras redes sociales con numeral Un Café Especial. Thank you.
seguimos con esta conversación que nos quita el sueño. El tema que hoy nos trasnocha es la piratería y ustedes no se imaginan cómo nos quita el sueño esta conversación. Cuando nos fuimos a unos mensajes institucionales, acá empezamos a decir, no, yo sí creo que es cultural, yo no. Y a propósito de eso, Ana María decía, yo sí creo que es un tema cultural, ¿por qué? Pues mira, hablando por ejemplo el tema de Latinoamérica, estábamos diciendo por qué somos los que más aportamos. Primero, no tenemos casi capacidad adquisitiva, somos países, la gran mayoría, de mejor nivel, menor nivel económico que, por ejemplo, Europa. Entonces decimos, muchos la excusa que tienen es que no tenemos con qué pagar el precio real de esa obra, entonces se vuelve la primera excusa. Otro puede ser que tan pobres estamos en producción cultural, entonces tenemos que recurrir a lo que otros países nos exportan, ¿cierto? Entonces, pues, uno diría, ¿hasta qué punto es que no estamos produciendo? ¿Hasta qué punto es que nos están cobrando muy caro y tenemos parte de culpa en Latinoamérica por esto? Pero reitero, no son sino excusas. No, pero yo no comparto tu idea. Aquí quiero decir lo siguiente. Sí, es verdad, Latinoamérica tiene alto índice de personas que cometen piratería, ¿cierto? Yo pienso, por ejemplo, que en Estados Unidos pues quizá no es así porque la ley puede ser un poco más efectiva en ese tema, ¿cierto? Y en Europa se está haciendo el tránsito a que así sea. En Alemania, si usted hace una descarga a su computador, le llega una multa, ¿cierto? Y, o si no, se la, o es como a la cédula, algo así, y entonces ya usted está obligado a pagar la multa, entonces la gente se cuida más. Pero pienso yo que es por el tema legal, porque hay mayores barreras legales, no porque simplemente ellos sean unos países más civilizados y que tengan una idea de la bondad y del civismo mucho más avanzada que nosotros, no. De hecho, miren que ni siquiera es un tema educativo. En Europa, el tema de la piratería ha tomado un curso que uno no esperaría. Las grandes empresas legales terminan financiando las empresas dedicadas a la piratería. Hay un caso muy famoso de en esas páginas de descargas ilegales mueven muchísima gente y entonces las grandes marcas compran pautas publicitarias en esas páginas. Y marcas que ustedes no las pueden imaginar, BMW, Pepsi. Cuando esas marcas se empezaron a enterar de lo que estaba sucediendo, pues algunas dijeron, ay, qué pena, nosotros no sabíamos, nosotros comprábamos pautas internacionales en redes internacionales y no sabíamos finalmente nuestra marca en qué página terminaba. Pero quizá no siempre fue así y sí se sabía que como tienen tanto auge esas páginas y tantos usuarios, pues entonces se pauta ahí. O sea que con eso estás diciendo que las mismas empresas están permitiendo que se dé la piratería y la están patrocinando. Claro, pero yo creo que ahí Julieta toca, y de pronto Julieta nos hablará con más propiedad del tema, y es el tema del castigo, de la penalidad que hay al respecto, ¿cierto? Nosotros aquí en Colombia tenemos que eso es un delito excarcelable y tiene una pena entre 2 a 5 años, y si nos vamos más a fondo, nos damos cuenta que las cárceles están totalmente llenas. Entonces, cuando hay que sacar a alguien o cuando un juez tiene 5 o 6 casos donde un asesino, un violador y alguien que está vendiendo libros piratas, pues adivinan a quién saca primero o a quién le dice váyase, claro, con un brazalete o váyase con a limpiar parques o váyase a hacer cualquier otra cosa. Entonces el problema ahí ya se vuelve de fondo totalmente, pero no podemos desconocer que el tema cultural y educativo también tiene totalmente un peso importante. Pero yo creo que hay un proceso de transformación. Bueno, no solamente yo, ahorita estaba mirando en Twitter y arroba Medellín estaba diciendo los cambios industriales que se han producido a partir de la práctica cultural e ilegal de la piratería. Es decir, yo creo que estamos ante unos tiempos en los que ni las leyes y un poco más lentamente, pero sí lo está haciendo, la industria se están acoplando a las nuevas formas de consumir la cultura. Entonces, no sé, habrá que medirlo, quién sabe, pero tal vez la presencia de la música en streaming o de las películas en streaming con Netflix haya empezado a disminuir. Pues, es decir, el tema, la introducción del término micropago para el consumo cultural pueda estar disminuyendo los índices de las cifras de piratería, por lo menos en el tema que tiene que ver con derechos de autor y propiedad intelectual. Mira, ¿sabes qué? Yo pienso, por ejemplo, que los derechos de autor nacieron cuando hay tecnología para copiar y se hace fácil copiar. Antes, piensen, no sé, hace muchísimos siglos, ¿quién hablaba de derechos de autor?
nadie, no se podía copiar. Ahora hay tecnología y yo creo que nos falta recorrer un camino. Pero realmente... Una pregunta a propósito, dame un minuto. No, ¿por qué? ¿Vos crees, Julieta, que han sido las tecnologías, y hoy más las nuevas tecnologías de información y comunicación, que ya no deberíamos decir nuevas tecnologías, las que han propiciado el desarrollo más rápido de ciertos tipos de piratería? ¿Vos crees sí, que...? Sí, sí, yo creo que yo estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que nosotros vemos, por ejemplo, que en las tecnologías y, por ejemplo, en el uso de la Internet, es como si eso fuese... un paraíso fiscal y donde no aplica la moral y donde puede ser todo válido. Y si, el Estado de Derecho no pone su mano a la regulación de eso, pues entonces ese es un caldo perfecto para que se siga cocinando la piratería. Y yo voy a redondear ahí un poquito y a cerrar esas primeras conclusiones. Yo creo que hemos hablado acá constantemente de la cultura como regulador de ese tema, pues, o como generador o punto de partida para el acceso a la piratería. Y de la cultura también hablamos cuando hablamos de la estructuración de las normas y del acceso o el respeto por las normas. Decimos, en Estados Unidos la gente no se descarga todo, pues no todo el mundo descarga las canciones, sino que paga por cada una de las canciones. Nosotros lo que hacemos es obtenerlas de otra forma, ¿cierto? Entonces, sí, y yo creo que es una conclusión acá, pues como de todas, como cerrando un poquito el tema para proponerles otro reto conversacional acá, y es que de alguna u otra manera está mediado por nuestra influencia cultural o nuestro desarrollo cultural, bien sea pues como la historia que tenemos o el acercamiento a la norma y la evolución de estas. Hay un tema que todavía tenemos en el tintero, que es el tema que nos plantea Catalina y arroba Medellín en redes sociales, que es la dinamización, pero también el control que pueden ejercer las redes sociales, pues, y el internet mismo sobre estas. Pues yo les voy a hacer una pregunta. Es más, me voy a piratear una frase porque tengo las comillas, pero no tengo el autor, dice. Cada persona que se descarga gratuitamente un libro, una película, un disco, no es un pirata, ni un delincuente, ni un cliente que se haya perdido. Simplemente es un cliente que nunca se iba a tener. Voy a una pregunta ahí. ¿Quién es más pirata? ¿El que vende o el que compra? ¿O son igualmente piratas? ¿O cuál tiene un delito más grave? Es que es como uno decir... ¿Quién es más ladrón? ¿El que roba uno o roba 10? O sea, es igual de grave. O sea, es un ladrón. Está faltando a algo, legal y moralmente. Pues es igual de grave, está cayendo, está fomentando la piratería. Pero entonces, ambos. Por ejemplo, si yo compro una película, yo no compro películas piratas. Pase por supuesto. Cierta calle, un supuesto que se ahorita para un amigo mío, pues sí. Sí. Y compro una película, yo soy más delincuente que el dealer que se encarga de reproducir películas. Yo realmente. A diestra y siniestra. Son delincuentes ambos. Exacto, son, o sea, delincuentes ambos. No, o sea, hay un punto medio en eso. O sea, no se puede ser medio. Más delincuente ladrón, el dealer. Es delincuente. Sí, tú eres ladrón o no eres ladrón. O sea, no es más delincuente el que hace por cantidad, sino, o sea, estás cometiendo el delito. Porque lo que tú dices, Catalina, es claro, es más delincuente el que lo hace, pues el que reproduce, distribuye y vende, pero él realmente lo está haciendo porque tiene un mercado que le soporta eso que le está haciendo. Si no, esperen una cosa, entonces explíquenme cómo hacemos los alumnos, los estudiantes universitarios y de colegio para educarnos, si no es que nos toca fotocopiar 3 páginas de este autor y de este autor y de este autor para nuestro conocimiento. Eso es un uso privado, yo ahí no lo estoy comercializando a nadie, entonces soy igual de delincuente que el que se dedica a la comercialización y a la explotación con fines comerciales esas obras sin autorización. Puntualmente y personalmente desde el punto donde hay un rendimiento económico para el dealer, puntualmente que habla Catalina, ¿cierto? Cuando yo compro el libro completo y dejo de pagar 60.000 pesos, pero si yo realmente estoy cogiendo un pedazo o... Hay otra cosa, y lo utilizan mucho en los colegios, en las universidades, es cuando cojo un pedazo y no lo cito, ahí sí estoy dejando de darle algún rendimiento. Y entonces ahí es a donde yo me refiero, se es ladrón completamente o no se es ladrón, pero no se es ladrón a medias. Sí. Yo en este momento hago una pausa porque tenemos una llamada. Muy buenas noches, ¿con quién hablamos? Fabio Gómez. Fabio. Sí, Fabio Gómez. Bienvenido a Un Café Especial. Hoy el tema que nos trasnocha es la piratería, y cuéntanos, ¿qué tienes para decir? Pues que estoy totalmente extrañado porque realmente no encuentro la razón de ser. ¿La razón de ser de qué, Fabio? Sí.
¿Aló? Sí, te estaba diciendo que estoy totalmente extrañado con el comportamiento de una abogada como Julieta, que defiende la piratería con relación a que es justificable en la medida en que es un comportamiento ya social y que se tiene que ir aceptando. La ética y los comportamientos correctos que se deben tener sabiendo que la piratería es un delito es manifestándolo como tal y que sea ese el verdadero castigo que se debe dar por la piratería, no aceptarla desde ningún punto de vista. Esa es mi manera de pensar. Fabio, muchísimas gracias por acompañarnos en un café especial y yo veo que acá Julieta está que se habla acá. Uy, de medio. Don Fabio, no me malinterprete. Desde un punto de vista legal, hay una excepción a la violación de los derechos de autor y es utilizarlos con fines personales. Las universidades y los colegios incluso tienen una reglamentación para poder utilizar con fines educativos las obras literarias y los documentos educativos escritos por otros autores sin tener que comprar el libro ni pagar por ello el alumno. Ellos tienen que tener una regulación y existe. No me malinterprete. De hecho, mi idea es que la piratería es un delito y es moralmente reprochable. Lo que estoy diciendo es que no se puede equiparar a un alumno que fotocopia un libro que está autorizado porque precisamente los centros de fotocopias y las universidades deben tener una autorización que les da la ley para eso, a la persona que se dedica comercialmente a explotar y a vender libros piratas o películas piratas en los semáforos. Y precisamente a propósito de ese comentario de Julieta, Perla Toro, que ya una constante compañera de nosotros en Un Café Especial, nos dice, arroba Un Café Especial, no confundir derechos de autor con piratería, tema clave en este tema, arroba Fuinkyo, dice, Un Café Especial, los impuestos incentivan la piratería y el contrabando, tanto como la tecnología para copiar. Ahí entonces estamos hablando de dos casos, hablamos de los derechos de autor, cuando se viola la propiedad intelectual de alguien, o se viola el copyright, y también hablamos de otro tipo de compartir conocimiento o de unas nuevas formas de interactuar con los contenidos libres en Internet, pero de este tema seguimos hablando después de unos mensajes institucionales. No se desconecten de este tema que nos está trasnochando a todos en Un Café Especial. Esas galletas eran necesarias para pasar estas conversaciones que se van poniendo ahí veces amargas. Sandra, cuéntame. La vez pasada hablamos de Escuela de Café de Antioquia. Uh-huh. Y la semana pasada y la antepasada estuvieron en Medellín unos jóvenes maravillosos. Yo quedé conectada con ellos y sí. Es la nueva generación cafetera. Contame, ¿qué es la nueva generación cafetera? La nueva generación cafetera hace parte del programa de Antioquia Origen de Cafés Especiales y lo que buscamos es el relevo generacional en los caficultores. ¿Sí? Queremos que los jóvenes, a través de la educación, conozcan un poco más, mejoren lo que te hablaba en alguna oportunidad, mejoren la calidad de vida de ellos y de sus familias, que mejoren también su café, la calidad de su café, todo a través de la educación, en la parte de barismo, de catación, de cosecha, de poscosecha. Es un programa muy interesante y de verdad que sí conecta a la gente. Y contanos, pues, ¿cómo sabe, o qué ofertas tienen esos jóvenes para relevar? ¿Solo pueden cultivar o tienen otras ofertas para seguir ligados al universo del café? No, tienen muchísimas cosas que aprender, porque tratamos de que conozcan toda la cadena productiva, que no se queden solamente en lo que se produce en las fincas, sino que también conozcan de tostión, de catación, de barismo, para que sea todo, o sea, sea un universo completo para ellos. Muchas gracias, Sandra. Y a propósito de hablar de la nueva generación cafetera, yo no suelo hacerlo acá en Un Café Especial, pero estamos como en familia, entonces le vamos a mandar un saludo a toda la nueva generación cafetera. La semana pasada que estuve reunida con ellos, ellos me dijeron que se veían constantemente Un Café Especial, entonces un saludo para esos jóvenes que están hoy en el mundo del café.
Y veníamos pues hablando de un tema pues que nos puso los pelos de punta, hablábamos de legalidad, de cuándo era ilegal y cuándo no. Hablábamos también de que muchas veces se producía esto por un acceso, por un tema de recursos. En Estados Unidos mucha gente dice, pues la piratería no es rampante y sonante, la gente se compra con un dólar pues una canción en iTunes, pero nosotros no lo hacemos. Y yo les tengo una pregunta. Hablamos hasta ahora de la piratería mediada por el factor económico, cuando yo vendo y tú compras. Pero la pregunta es esta, si yo soy un filántropo del conocimiento de la humanidad, que existe el caso, y decido no una obra sin restricción, sino montar una obra con restricción, disponible para todo el universo, para que todo el mundo acceda, porque yo creo que todo el mundo debe acceder al conocimiento, ¿eso también para ustedes tipifica piratería, sí o no? ¿Y ustedes están de acuerdo con eso? Yo ahí, definitivamente, yo creo que eso no es piratería. Y voy a medio esbozarles un caso que ocurrió, creo que es el año pasado, aquí en Colombia. Y es la historia de un biólogo que estaba haciendo una investigación en Costa Rica y en su proceso se encontró con una tesis, estaba haciendo una maestría, se encontró con una tesis de un profesor de la Universidad Javeriana, algo así, qué pena si no es la universidad correcta. Y lo que hizo fue que la montó en una plataforma que se llama Script. Pues el profesor autor de esa tesis denunció penalmente a este chico de maestría y creo que el año pasado, en julio, de este, por esta misma época, estaba a punto de ser llamado a juicio y de ser condenado a 8 años de prisión por haber puesto a disposición del mundo una tesis de biología que consideraba pues, que aportaba en una plataforma que permite la visualización de contenidos, pero no la descarga. Entonces, ahí es cuando el terreno, pues que un poco he insistido mucho en este tema, y es cuando el terreno se pone movedizo y cuando se impone para el marco legal, para quienes tienen poder de decisión, una adaptación y una redefinición del concepto de propiedad intelectual y de derechos reservados o no de ciertos contenidos en aras de una realidad muy distinta que no solamente propicia la imitación y la copia que hablaba Julieta ahorita, sino la transformación de contenidos, la reedición, la innovación a partir de lo que ya existe, la transformación y sobre todo el compartir, que ahí está, ahí se queda corto todo el mundo. Catalina, yo pienso que eso sí es piratería. El que por mera filantropía, cierto, sube un documento para que todo el mundo tenga conocimiento, yo a esa persona la invitaría a que, ¿por qué no busca el mecanismo para que las personas puedan bajar medicinas o alimentos también online gratis? ¿No es incluso más benéfico ni más bondadoso para con la humanidad ayudarles con alimentos, por ejemplo, y con la salud? Yo pienso que hay un tema y es que a la cultura, es cierto, la cultura tiene... es un bien común de la humanidad que tiene un valor supremo, incalculable, ¿cierto? Pero también es una industria. Y como industria hay que protegerla. Hay que protegerla. Así como usted protege la industria de los alimentos, de los fármacos, y existen las patentes y demás, y a nadie se le ha ocurrido ingeniarse un sistema porque yo soy muy bueno y quiero ayudarle a las personas, y entonces bajen medicinas online y les llegan a su casa gratis, ¿por qué lo hacemos entonces con las obras artísticas, literarias, científicas? Sí, realmente yo también pienso que, yo también pienso que es piratería. O sea, eso no le pertenece, no tendría por qué compartirlo de esa manera, no tiene por qué hacer uso de eso o definir qué uso se le da a eso. Eso lo define realmente o el autor o el que tenga la propiedad intelectual de eso. Y ahí entramos a un tema que Medellín, @medgean, para quienes lo quieren seguir, nos propone mucho, y Perla también nos propone mucho, y lo veníamos hablando. Yo sé que tenemos una llamada, le pido a la persona que nos espere un momentico, porque este tema lo tenemos pendiente, es un café pendiente en un café especial, y decimos, bueno, es el tema o el tema del derecho de autor y el delito contra eso lo define, es precisamente las reglas que estipule el autor para con el producto que tenga. Entonces,
hoy con la llegada de internet, hoy no, ya hace muchos años con la llegada de internet, se ha empezado a redefinir esta vaina como nos planteaba Catalina. Entonces, una pregunta para Catalina. Internet, si bien, como hablábamos con Julieta también, propició en un momento a otro la copia, la descarga, la piratería misma, pues la industria también se ha encargado de facilitar compartir contenidos. Y hoy vemos tendencias como el copyleft, como el Creative Commons, donde los autores ponen a disposición de la humanidad estos contenidos, pero vemos también que hay otros que dicen todos los derechos son reservados. ¿Vos qué pensás? ¿Que nos debemos supeditar a reproducir esos de copyleft y Creative Commons con las restricciones que tengan, o también debemos reproducir los copyright o todos los derechos reservados como bien supremo de la humanidad? Antes que eso, un derecho a réplica. Diga. En el caso de este biólogo, sería decir que él es pirata, sería tanto como pensar que la biblioteca que tiene a disposición esa tesis de maestría, que no es un texto comercial y que nadie obtiene usufructo de ahí, digamos, también estaría cometiendo una falta por tenerla a disposición de quienes vayan a la biblioteca. Ahora, él no se robó, el contenido, lo puso a disposición, yo creo que es distinto, porque ahí está, digamos, que se reserva desde el punto de vista, pues, moral, por decirlo de alguna manera, la atribución a ese autor que lo escribió. O sea, es el señor fulano de tal, doctor en tal cosa, que escribió este texto tan interesante y que aporta al conocimiento. Entonces, cuando tú me dices, claro que hay derechos reservados, y yo no soy de las que creo que lo que está en internet es de todo el mundo, para todo el mundo, para que todo el mundo haga lo que quiera. Lo que digo es que tenemos que actualizar los marcos de juzgamiento para poder estar más a tono con lo que está sucediendo. En el caso de creating, tiene que haber una convivencia. Y cada vez el software libre, por ejemplo, estos derechos en los que el autor mismo decide qué cosas va a reservar y qué cosas va a dejar en libertad de hacer con su contenido, yo creo que se están imponiendo y hay muchas alternativas para hacer uso de Internet de una manera más democrática. Los derechos reservados, yo creo que mientras haya pues una reserva para el uso comercial, yo creo que está bien, hay que respetarla. Pero, por ejemplo, les pongo el caso, yo tomo una obra de Dalí, la del reloj derritiéndose, por ejemplo, que es una obra pues de la humanidad, y con eso hago un meme, creo, le pongo 3 o 4 frases que son mías de un chiste que me estoy inventando y lo pongo en las redes sociales, y eso es, digamos, un aporte adicional, bueno y malo, alguien lo juzgará, unos se morirán de la risa, otros se pondrán muy ofendidos, pero yo ahí estoy haciendo un acto de creación y yo con este aparato y mis 1000 pelagatos seguidores de Facebook, yo tengo un sistema de distribución de contenidos. Pero eso para mí no es piratería. Pero dame un momentico, que yo creo que ese tema lo podemos... Guarda tu réplica un momentico, sí. Yo creo que tenemos una llamada todavía, no sé si todavía la persona nos esté esperando. Muy buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Con Iván Urrego. Iván, buenas noches, bienvenido a Un Café Especial y cuéntanos, ¿qué opinas tú de este tema que hoy nos trasnocha? Primero que todo, quería felicitarlas por el programa, muy interesante. Gracias. Muchas gracias. Quiero, pues, no comparto algo, y es que en el sentido de una familia, digámoslo, antioqueña, que son numerosas, donde se están educando 3 o 4 personas, un padre de familia tiene que comprar por cada persona un libro que como mínimo vale 100, 150 mil pesos, y copiado vale 50 mil, no lo hace sin una sola vez a ese libro. Eso es piratería, si tenemos en cuenta que yo no estoy reproduciendo como padre de familia, sino que estoy copiando. ¿Por qué? De acuerdo a la economía, el alcance mío como padre de familia, me toca hacer eso. ¿Aquí hay acceso a la educación? Sí, muchas oportunidades, sí, pero no podemos desconocer que la educación aquí en Colombia todavía es cara. Uh-huh. Claro. Iván,
Muchísimas gracias por acompañarnos con esa opinión. Eso nos deja pues para nosotros discutir mucho. Pero antes vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos en Un Café Especial. Seguimos con esta conversación que nos quita el sueño. Hoy en Un Café Especial hablamos de piratería. Y yo sé que yo los invito todo el tiempo a hablar en redes sociales y no se me han olvidado, entonces voy a leer algunos de los comentarios. Santiago Villegas, Medellín, ¿para qué decir mentiras? @ Un Café Especial. He descubierto con el tiempo que piratear ayuda a elegir mejor el contenido digital que se compra. Pero uno no lo puede convertir en hábito, menos ahora con tantos contenidos accesibles por educación. También debe decirse, @ Un Café Especial, Santiago estaba muy inspirado, que la piratería podrá ser mayor legalmente ilegal, pero tiene muchos matices donde no es ilegítima. @ Tomico 79, Tomás Fernández, dice que la obra esté en línea no quiere decir que yo pueda piratearla, es decisión del dueño si se cobra o la regala. Cristian Mauricio Londoño Aristizábal nos dice vía Facebook, también sería importante que discutieran la piratería como una práctica democratizadora de los productos culturales. Felicitaciones por el programa, excelente espacio. Muchísimas gracias. Y @ Jones Noodle dice, el copyright, @ Un Café Especial, es un mecanismo que la industria y los más ricos usan para hacerse más ricos y prohibir el acceso a la educación. Muchas gracias a tantas personas que hoy nos comparten sus conocimientos y sus opiniones en Un Café Especial. Y a propósito de la llamada que teníamos, Julieta tiene una respuesta para la persona que nos hablaba de los textos escolares. No, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Santiago. Hay unos límites donde la piratería no es ilegítima y la ley establece, por ejemplo, en los casos en los que los centros educativos pueden copiar textos y demás con fines educativos. Yo sigo llevando la contraria a lo que dice Julieta. Pues es que la excusa o la causa por la que la persona acceda a este tipo de cosas no legítimas y no legales, es decir, la causa por la que llegue al delito de la piratería, no la hace menos culpable. O sea, yo entiendo que la dificultad económica de pronto en una familia, como lo expresaba este señor, puede uno creer que es una excusa para uno no estar cayendo en la piratería, pero está cayendo. O sea, entiendo que ese tipo de causas son causas reales y es lo que estamos viviendo hoy en la sociedad. O sea, no tenemos de pronto para pagar lo que cuesta un libro, no tenemos de pronto para pagar lo que cuesta una película, no tenemos de pronto para comprar un software original, pero eso no exime de que sea un delito y de que es piratería. Entonces tendríamos que entrar a buscar es qué está haciendo el Estado, qué están haciendo las empresas, qué están haciendo los autores para crear otras formas de acceso a los que no tienen esa capacidad adquisitiva. Yo escuchaba por acá un no pero de Julieta. Sí, que... no, lo que yo te digo es que frente al derecho de autor, pues se privilegia otro bien que es igual de importante o quizá a veces más importante y es la educación, y es en esos casos. Desde luego yo no estoy favoreciendo ni estoy diciendo, sino que desde un punto de vista legal funciona. Pues sí, hay una excepción. Y yo acabo de redondear para que empecemos a hablar ya del último tema. Esto siempre se nos va volando, siempre decimos eso mismo. Tenemos varias posiciones. Primero, es tan pirata o es igualmente pirata, igual en diferentes escalas también lo planteaba Catalina, quien vende como quien compra. Segundo, que sí tiene cierto acervo cultural o cierto matiz cultural el acceso a la piratería. Tercero, que hoy con las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, yo voy a hacer el ejercicio de dejar de decirles nuevas, existen otras formas de regulación del conocimiento en Internet que cada vez más ponen en manos del productor el destino que va a tener esa obra, y en tanto eso se van regulando, tenemos también en cuenta que hoy la falta de plata o el alto costo de los productos genera cierta restricción al acceso legal en materia de restricción de contenidos, y eso ha dado otras formas del conocimiento, y tenemos también el conocimiento acá en este panel, que hay una corriente que dice que el conocimiento es universal y por tanto se debe democratizar. ¿Cuál es la verdadera y cuál es la falsa? Todas son posiciones válidas, pero nos hemos encargado de criticar el fenómeno desde diferentes lados. ¿Cuál, y esta es mi última pregunta, creen ustedes que es el norte que debe tener este país, no hablo de Europa, no hablo de Estados Unidos, sino Colombia, en materia de piratería? ¿Hacia dónde debemos ir con este tema?
Bueno, yo sí, hay un tema que quisiera, antes de responder la pregunta, tocarlo rápidamente, y es lo que hablábamos ahorita, que realmente la propiedad intelectual se creó hace muchos años, antes de que llegaran las nuevas tecnologías, y no se renovó con estas nuevas tecnologías. Simplemente lo que estamos haciendo es como adaptándolo y mirando cómo reacciona a cada uno de los casos, ¿cierto? Pero no se ha creado una propiedad intelectual para nuevas tecnologías y nuevos usos. Entonces ahí habría que revisarlo puntualmente cómo se crea una nueva propiedad intelectual. Y respondiendo a tu pregunta, yo creo que el norte sería cómo combatirlo desde la legalidad, cómo hacer ese producto, ese servicio, ese texto, la película, el software, accesible a las personas, ¿cierto? Y ahorita que hablamos de las tecnologías pueden usarse de buena manera o de mala manera. Si usan de mala manera, cuando entonces empezamos a reproducirlo todo en internet y todo es de todo el mundo y todo el mundo puede hacer lo que quiera con eso, pero también podemos usar esas nuevas tecnologías para darle accesibilidad a todo el mundo, ¿cierto? Entonces yo creo que desde ahí tenemos una gran herramienta que podemos explotar y darle una lucha frontal a la ilegalidad y a la piratería. Yo pienso que la lucha contra lo que es gratis es muy difícil, es casi que ilusa, ¿cierto? A mí me parece que la lucha tiene que darse desde un punto de vista legal, con leyes más claras y de aplicación más estricta, y no estoy hablando de cárcel porque yo no estoy de acuerdo de llevar las cosas hasta ese, hasta ese nivel. Y lo que yo pienso es que este debate sobre la piratería siempre ha estado mal planteado, y siempre se plantea es, hombre, es que el escritor y el artista tiene derecho a una remuneración, y yo creo que ese no es el debate. Yo creo que el debate es, la sociedad está dispuesta a conservar y a preservar las obras culturales y a darle oportunidad para que aparezcan más creativos y más autores, o vamos a prescindir de los músicos y de los escritores en aras de... Bueno, yo creo que con el tema de la cárcel, estoy de acuerdo es con que haya una no cárcel como tal, pero sí que se retribuya lo que se robó, por así decirlo. Yo digo que es accesibilidad, pero también ser más punitivos. O sea, la ley sí tiene que ser más brusca y más fuerte con el que es pirata, porque es que cuando te la ponen grave, como en otros países, uno la piensa, qué pesar que no empiece por uno esa misma regulación. Y Carla. Para mí el norte es el debate que no se ha podido dar completo. Dos fracasos llevamos en estos dos gobiernos de Santos que están sobre una propuesta de regulación de la propiedad intelectual, la muy famosa ley Lleras, la otra ley Lleras que después fue declarada inconstitucional, y un debate que no se ha facilitado. Muchas gracias, Catalina. Y acá tenemos entonces las conclusiones del norte, de hacia dónde debe ir el país en materia de piratería, de derechos de autor. Y yo les doy las gracias a ustedes por acompañarnos en este nuevo horario en Un Café Especial. Hoy, con la conversación que nos quitaba el sueño, la piratería. Los invito a seguir acompañándonos en los miércoles en Un Café Especial a las 9 de la noche. Este programa se realiza gracias al programa Antioquia Origen, de Cafés Especiales de la Gobernación de Antioquia, donde buscamos tener el mejor café del mundo, como con educación. Muchas gracias.